Caption. Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Estamos saludando desde el municipio de Jardín, ubicado en el suroeste antioqueño. De aquí partiremos al resguardo de Cristianía, donde habita una comunidad en Verachamí, y allí visitaremos a Mari Beatriz Niaza. Con ella hablaremos sobre la importancia de llevar la gestación de una forma amorosa y responsable, mientras realizamos una preparación típica de su cultura. Buenos días, ¿cómo estás? Mari? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Presento a mi mamá, Miriam. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Sebastián. Ella nos va a acompañar a traer el cocoyo de sidra. Ah, y aquí está el canasto para ir a traer. Y colócate el sombrero, por favor. Ay, sí, porque está haciendo mucho sol. Sí. Ay, no, pero menos mal, porque yo sí me había echado pues el bloqueador, pero con eso sí queda uno mejor. Entonces, si quieres, esta lo llevo yo. Ah, sí, sí. Listo. Usted es el hombre. Se trae. Hágale, pues. Entonces, yo creo que ya tenemos todo, ¿cierto? Sí, ya. Vamos a traerla. ¿Ustedes cómo amanecieron? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Están bien. Bien. Aliviaditas. Sí. ¿Y ustedes qué les gusta hacer o a qué se dedican normalmente en el día? Pues, mi mamá, ella es ama de casa. A ella le gusta mucho compartir con nosotras las hijas todos sus saberes que ella aprendió de la mamá, nos enseña el cuidado, la parte tradicional indígena, y eso es un aporte muy valioso. Y a mí me encanta, ay, sé un poco de todo, sí. Me encanta, los tiempos libres un ratico, en medio de mis ocupaciones, componer canciones de acuerdo a la vivencia indígena, me gusta coser la ropa, ordenar la casa, sembrar muchas matas. ¿Es eso? Y así es feliz, ¿cierto? Sí, sí. Listo, nos vamos a hacer filita. Compartir el cocoyo de sidra porque es un alimento ancestral de los pueblos milenarios, ancestral, y eso aporta un alto grado de salud para la familia. Ya ves que ahí al fondo se ve el cocoyo de sidra. Pero es que yo no lo conozco, yo veo muchas matas, yo no sé cuál. Ya va. Ah, ¿es todo esto? Sí. Yo te digo pues que si yo vengo por acá y veo esto, yo jamás hubiera pensado que esto se puede comer. Hay veces uno pisa encima de la comida, vive encima. Es muy
bonito ver en esta preparación que no necesitamos utilizar ingredientes que sean muy costosos, sino que se puede utilizar lo que tenemos en la comunidad. Y en este caso, ver cómo ella va y se desplaza y tiene un fácil acceso a ello, nos habla que pueden tener unas buenas condiciones de seguridad alimentaria. Bueno, María, entonces, yo veo por acá muchos ingredientes, entonces, ¿qué es lo que vamos a preparar? Vamos a preparar cocoyo de sidra, verdurita. Ah, ok. Listo. Perfecto. Pero cuando dices el cocoyo de la sidra, ¿son qué? ¿Como la sidra como tal? No. ¿O las hojas y los tallos? La sidra es este. No es común así, caserito, es silvestre. Pero no la vamos a utilizar esa, sino el cocoyo, que viene a ser como el tallo y las hojitas. Listo. Vale. Nosotros usualmente no utilizamos los tallos o las hojas de la sidra para las preparaciones, pero es importante que recordemos que estas tienen un buen contenido de agua, de fibra que nos ayuda para la digestión y también algunos minerales como el calcio y el hierro. Además de las hojas, ¿qué otros ingredientes necesitamos? Necesitamos, como para que acompañe, con tajadita de yuca cocinada, que la tenemos aquí, uh-huh. También el huevito como complemento y... ¿Y el atún? Sí, y el atún que va mezclado dentro de la verdura de cocoyo de sidra. Muy bien, porque llevo por acá también cebolla, sal y mantequilla. Entonces, ¿qué te parece si antes de comenzar, si nos lavamos bien las manos y lavamos también estas hojas y estos tallos? Ok. ¿Te parece? Listo, entonces... el cocoyo, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿con qué seguimos? Aquí tenemos dos totumitas de agua. Uh-huh. No hay que echarla mucha porque esta contiene agua. Echamos de una vez una pizquita de sal. De sal. Sí. Y es importante que el agua esté calientica para que no pierda proteína. Y esta la ponemos entonces acá, aquí caliente mientras sí. Empezamos a picar. Sí. Entonces, cuéntame, ¿tú con quién vives? ¿Quiénes componen tu familia? Mi esposo, uh-huh. Mis niños. ¿Cuántos hijos tienes? Tres, dos niños y una niña, uh-huh. La chiquitica. Yo con Mari quería conocer cómo se vive la gestación, el parto en su cultura y de qué manera se lleva un acompañamiento durante este proceso. ¿Y cómo te fue a ti en los embarazos con tus hijos? Ay, con los embarazos con los dos niños, uh-huh. Pues pasé... vomitando, obvio que es muy normal, el fastidio de la cocina es muy natural. Sobre todo como en esos primeros meses, como en ese primer trimestre, los primeros tres mesecitos, son como de muchas náuseas, de mucho vómito, que la comida ahí mismo uno no provoca quisiera, y a botarla. Uno no quisiera saber de la cocina. Y con el tercer embarazo, de acuerdo a la comida... saludable, el buen trato, el afecto de la pareja, ayuda mucho. O sea que, sí. Sí, sin duda ese proceso de la gestación del embarazo es como una época muy, digamos que muy importante en muy el ser único. Humano, es una etapa especial. Es único, aunque uno tenga muchos hijos, pero es único, cada embarazo es único. Ajá. Uh-huh. Me parece que ser mamá es algo muy lindo porque es una oportunidad donde uno tiene... el de poder llevar a un ser dentro de uno. Yo todavía cuando veo a una mamá dando la alimentación, ay, yo lleno de alegría porque es un contacto todavía muy cercano de mamá a hijo. Y que no puede perderse porque mira que es una alimentación que es fundamental para su vida, ¿cierto? Vital. Porque alguien, una abuela, me cuidado en el momento de estar amamantando, de estar enojando con la pareja o de estar deprimida, cuídate. Eso me llamaba mucho la atención hasta que yo experimenté que sí es verdad, que sí es verdad. O sea que es bueno tener como buenos pensamientos para también poderle transmitir esos buenos pensamientos y esa buena energía. Sí, yo le comentaba eso a mi esposo y él cuando yo amamantaba a mi niña, me contemplaba, me acariciaba, se me daba besito. Eso hace que la leche también se abunde. Es como algo hermoso. Para mí como médico ha sido muy interesante conocer todas esas prácticas que tiene Mari y su cultura respecto a la gestación y el parto. Y yo pienso que es muy importante valorar y respetar todos estos conocimientos, ya que ellos nos pueden aportar cosas y elementos muy significativos para nuestras vidas.
se van cocinando. ¿Qué vamos adelantando por acá? Mientras que yo voy pelando la yuca, usted pica la cebollita. Eso ya está lavadita. La cantidad de la cebolla es al gusto de la persona. Listo. ¿Y tu esposo estuvo presente durante todo el embarazo? ¿Te acompañó? ¿O qué tal fue eso? Sí, él ha sido muy atento conmigo. Entonces eso ayuda a motivar de que el proceso de la gestación sea como más llevadera. Y que se viva en pareja finalmente. Sí, sí. Ay, podríamos decir que yo soy saludable cuando entiendo que la gestación, el embarazo, no es un proceso que vive solo la mujer. No. Sino que es un proceso que se vive en pareja, porque nos puede afianzar esos lazos y generar muchos momentos muy bonitos. Sí, y yo sin ningún tapujo le comparto con los niños cómo fue el proceso del parto. Sí. Es bueno compartir con los niños, porque eso es una educación. Con toda la naturalidad, que el niño sepa cómo nació, cómo fue el proceso de la gestación durante que estaba dentro del vientre de la mamá. Digamos que ese es un momento, yo creo que inolvidable en la vida de una mujer, donde hay dolor, donde hay miedo, pero también donde se vienen un montón de cosas. Ay, muy sí, bonitas. Sí, sí. Entonces, esto ya está listo. Aquí también. Esa la esperamos mientras que esté el término de cocción. Maravilla, ese programa de jardín me pareció una cosa hermosa, de locos. Bienvenidos, mijos y mijas. Viernes de saludando, viernes de salud dando. ¡Ay, lo hice, Sebas! Acabo de adivinar algo. Que el nombre del programa de nosotros es Salud Dando. Claro, o sea, que es como dando salud y finalmente, pues, hablando de salud un poquito y aprendiendo aquí entre todos, ¿cierto? ¿Qué más puedes? Sebas, ¿cómo me le fue por allá en Jardín con esa comunidad en Berachami tan divina? Delicioso. No, esto fue una experiencia bellísima. ¿Cierto? Si vieras la cantidad de cosas que aprendí de ellos y sobre todo con ese trato tan bonito, con esa dulzura que tienen Mari y su familia y toda la comunidad que me recibieron con tanto afecto, con tantas ganas de compartir de sus vivencias. Y mira que en este caso pues hablamos de todo un poquito, pero haciendo énfasis sobre la gestación, sobre cómo vive la mujer este proceso, y no solo la mujer, o sea, cómo la viven todas las personas que la rodean en esa etapa tan importante de la vida. Ay, oiga, es que sí. ¿Quién creería? Yo siempre les digo lo mismo. ¿Quién creería que ese tipo de temas tienen que ver con la salud? Y todos los temas que manejamos aquí, mijos y mijas, tienen que ver con salud. Esos tipsitos que necesitamos, ese día a día, esa salud de sonreír, de comer saludable, de entender al otro, de escucharlo. Y pues por eso estamos yendo a todas las comunidades, por eso esa en Berachami nos enseñaron tantas cosas, claro, tan bonitas. Sí, es que mira que la salud es algo bien amplio y es algo que trasciende mucho más allá de las enfermedades y tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con el otro, cómo vivimos el día a día. Y mira en este caso, que estamos hablando de la gestación como tal, pues entonces entender esa gestación como esa etapa para vivir en familia. Que esto no es una etapa propia solamente a la mujer, no, sino entre todos. Entonces, ¿cómo? Todos, el hermano, el compañero, los papás, los vecinos, ¿cómo pueden acompañarla en este proceso? Y que lo vivan juntos de una manera bonita que les permite incluso afianzar sus lazos. Ay, o sea, mijo querido, que el tema de hoy es ¿cuál? La gestación. Es sobre la gestación y sobre el acompañamiento, pues que se espera que tenga la mujer gestante en esa etapa tan bonita. Exacto, o sea, la gestación en familia, ¿cierto? La gestación en comunidad, porque eso debe ser muy importante. Estas mujeres embarazaditas a veces se sienten muy solitas, necesitan el respaldo de esa familia, de ese grupo familiar, bueno, de esa red de apoyo si está solita. Así es, esa importancia que le están recordando que es capaz, que ya tiene lo necesario, que le ayuden a resolver las dudas. Y ¿sabes qué? Y hablando de dudas, ¿qué te parece si vamos para que compartamos unas imágenes sobre Amamanta? ¡Ay! ¡Qué nota! Yo te cuento más. Anda, abrí la ventana. Yo me siento aquí y después te cuento todo lo que hice ayer. Listo. Bueno,
la Feria Mamanta, organizada por la Facultad de Medicina del Parque de la Vida con el apoyo de la Fundación Éxito, tenía como objetivo informar a las mamás y a las familias acerca de del proceso de la lactancia materna. Pero una información que va más allá de los aspectos nutricionales, es ver la lactancia materna como un acto de amor, un acto que se fortalece con la compañía, con las redes de apoyo y con la información. También por tantos mitos que le dicen a uno, mira, es que no le sale la leche, entonces se le dé fórmula. Espacio muy gratificante compartirlo con ella y conocer más a profundo de cómo es el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Una apuesta desde el Parque de la Vida con el apoyo de la Facultad de Medicina, la Escuela de Nutrición y Dietética, poder brindar estos espacios de aprendizaje donde a partir de la lúdica, del juego, del conocernos con el otro, de ese comentario que nos hace otra mamá, podemos aprender cada vez más para el beneficio de nuestros hijos. Nosotros como hombres que somos, ¿cierto? Nos sintamos responsabilizados de formar parte de un acto tan natural y a la vez tan hermoso como es la lactancia en conjunto. Ese evento de Amamanta, una cosa divina, a mí me invitaron, una cosa muy bella donde las mamás y en sí la familia aprenden precisamente eso, que todos hacemos como una coproducción precisamente para esa mamá embarazadita. Hablamos de la leche materna, habían diferentes actividades a tu lado que también hace parte de este proceso tan bonito que ellos tienen, toda unas cosas en internet que ya le hemos hablado, la plataforma. Y también hablan sobre gestación, niños ayúdame médico, los niños cuando están en época de después de la gestación, ¿cómo es que se llama? Pues digamos después del momento del parto, en ese nacimiento inmediato, cuando se están adaptando a todo este medio exterior, pues la importancia también de estarle como acompañando en ese proceso perinatal y neonatal, pues que ese es inmediatamente después del nacimiento. Eso, mijos, perinatal y neonatal. Ahí vea www.atulado.com. Vea, encuentran toda la información para todas las mamás que estén gestando, para los que tengan sus hijos perinatales y estas cosas tan chéveres. Lo mejor de lo mejor. Estuvo muy, muy, muy divertido toda esta feria, ¿cierto? Y mira, y ya pues, entonces, digamos que entrando en este tema de hoy, tenemos dos invitadas muy especiales, Esperanza, porque imagínate que tenemos a Elena Peñaranda y a Diana Urítica, que son dos mujeres que a través de su experiencia han tenido la oportunidad de acompañar a mujeres en este proceso de la gestación. Entonces, bienvenidas. Muchas gracias por invitarnos. Qué tan rico tenerlas por acá. Gracias. Bueno, porque es que nosotros aquí tenemos entendido y queremos contarles a ustedes, imagínense que ellas se desempeñan como dulas. Entonces uno dice, ¿dulas? Pues ¿qué será eso de dulas? No todos estamos familiarizados con ese término. Entonces yo sí quisiera que inicialmente nos contaran qué es eso de ser dula. Pues ¿en qué consiste ser dula? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, muy buenas tardes. Una dula es una mujer que se prepara para acompañar a otras mujeres durante la gestación. Es una formación que hacemos, bueno,
por lo general son mujeres, pero en realidad también hay hombres que también lo hacen. Eso, si habían hombres. Ajá. Sí, hago la aclaración porque también hay hombres que son, bueno, nosotros les decimos dulo, entonces ellos también, hay algunos que tienen esa sensibilidad y ese sentido para acompañar a una mujer durante este proceso. El acompañamiento es desde lo emocional, es como la parte vital, pero también es desde lo físico. La preparamos, la acompañamos, más que prepararla es estar ahí con ella para que viva una gestación más tranquila, más consciente, pero también es integrar con la familia, o sea, no solo para ella, porque ella está viviendo un proceso también que involucra a la familia. Entonces, nosotros nos formamos, nos preparamos para vivir ese momento, acompañarla a ellas en ese momento y también para el momento del nacimiento del bebé, el momento del parto y el posparto. Pero qué tan importante, porque es que sin duda eso es un momento donde surgen un montón de dudas, ¿cierto? Y mira que a las mujeres en embarazo les llega un montón de información que uno no sabía a quién creerle. Entonces, que haga esto, que esto es muy duro, que esto es muy difícil, que esto duele mucho. Entonces se llenan un montón de expectativas. Entonces, qué rico que hayan personas como ustedes dispuestas con tanto amor a acompañarlas, como de esa forma tan afectuosa, tan amorosa en ese proceso, ¿cierto? ¿Qué tipo de cosas hacen en ese proceso, queridas? O sea, ¿hacen ejercicios, acompañan, cómo, de qué manera? Bueno, pues básicamente, y como lo decía Elena ahorita, es un acompañamiento donde le develamos, porque la información está ahí, solo que no todo el mundo la tiene de igual manera. Entonces le develamos a la mujer gestante y a su familia y a las personas que la acompañan la información de qué es lo que está pasando, cómo pasa, por qué le está pasando y cómo ella se empodera de su propia gestación, de su propio proceso, y ella es la que toma las decisiones en el momento, por ejemplo, del nacimiento, sobre situaciones como cuál es la posición que quiero para dar a luz, cuál es la posición que el esposo, el acompañante o la familia, la persona que ella decida que lo acompañe también va a tener en ese momento. Sobre todo, independientemente, independientemente de la clínica, por ejemplo, porque hay unas clínicas que manejan una, por ejemplo, En ciertas clínicas puede entrar el papá a acompañarla, en otras no. Entonces, en eso es general, es darle a entender a la mamá que tiene esos derechos y que debe hacer conciencia de esos derechos. Exacto, es que eso es un derecho como tal que tiene la mujer de estar acompañada en ese momento tan importante de su vida, ¿cierto? Como en donde puede, digamos, exigir la presencia de su compañero o esta persona que ha sido significativa durante este proceso de gestación, porque se ha visto que cuando la mujer está acompañada en ese momento del papá, parto, definitivamente las cosas salen de una mejor manera, disminuye el riesgo de complicaciones, se facilita como que se desarrolle esas relaciones más afectivas, ¿cierto? Que sí. Ella, ¿cierto? La idea entonces de la dula es empoderar a la mujer de toda la información que ella requiere para sentirse segura, para sentirse en confianza, para vivir una gestación, como decía Elena, tranquila, amorosa, donde conecte con ella misma, conecte con ese bebé y, como dice el médico, fluyan los procesos de una forma más armoniosa, más amorosa, más conectados con la vida y no tan tecnificado como de alguna manera. Los procesos han venido sucediendo así, uno lo entiende, que el fluir como de los caminos de la medicina y pretender salvar vidas, evitar morbimortalidad, como lo llamamos, nos ha llevado un poco como a llegar a otro extremo. Sí, entonces, la mamá no, o sea, no cuenta ni como vos ni como otro, porque lo que decía es que tan bello que ella puede elegir entonces tener su hijo sentada, acostada, en su comodidad y no que le exijan, bueno, encárame las piernas acá y puje. Y esté sola, hágame el favor y me manda su esposo para allá. Yo usted le aviso cuando nazca, hágame el favor y se me queda por allá tranquilito. No, es poder como darle, digamos, un sentido mucho más humano al momento del parto. Porque muchas veces se generan protocolos o se generan alternativas, pues como buscando disminuir los riesgos o que no nos compliquemos, pero buscando cómo disminuir todos estos aspectos, a veces se nos olvida o se queda un poquitico al lado de esa parte humana, esa parte sensible, que es tan importante, ¿cierto? Escuchar que sí. A la mamá. Ah, una dula, una de las cosas que más hace la dula es escuchar. Escuchar, nos conectamos muchísimo y esa es una de las cosas más importantes que debemos hacer, escuchar a la mamá. Y sabes una cosa, ya que mencionan ustedes escuchar,
qué rico que ustedes nos llamen y que nos cuenten cuáles son sus experiencias en la gestación, en el parto. ¿Cómo les fue? Si estuvieran acompañados o no. Si las dejaron estar acompañadas o no. O por ejemplo, durante la etapa pues, de la gestación, si tuvieron la oportunidad de estar acompañadas por su esposo, por sus padres, por sus otros hijos, por sus hermanos. Ay. ¿Y cómo sienten que esa compañía les ayudó pues, para que toda esa gestación, digamos, siguiera de una forma bien bonita? Claro. Sí. Mijas, yo les pregunto. Así, supongamos, uno, bueno, está en embarazo, uno no conoce ninguna dula, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hace uno para llegar donde ustedes, para ubicarlas? Pues yo quiero estar en este proceso de mi gestación con una dula. ¿Se puede? ¿Ustedes son, pues, o sea, van donde sea, acompañan la mujer que sea, si no la conozcan? Sí, claro. Ay, qué tan bueno. Esa es la idea. Esto ha sido un voz a voz. Ha sido un voz a voz de las mujeres que ya han tenido la experiencia de ser acompañadas por dulas, entonces le cuentan a otras, ha sido un voz a voz, en Medellín ha sido más un voz a voz, más que tener como una organización o algo ya muy estructurado. Pues si necesitan dulas, llame aquí. Exacto. No. Estamos en procesos de organizarnos, ya hay un grupo importante de dulas en Medellín, nosotras dos pertenecemos a ese grupo, nos estamos estructurando, nos estamos organizando como grupo y bueno, ya en redes sociales hay una página de Facebook. ¿Cuál? De Dulas Medellín. Dulas Medellín, sí, porque a nosotros nos ven embarazadas y todo de pronto se motivan. Claro. Porque miren que uno muchas veces no consigue las cosas, es por falta de información. Así es. ¿Ustedes creen que yo sabía que era una dula? A mí me perdonan, no, pero yo ni ya, yo una dula, ¿será sabía una dura en qué? ¿O es muy pesandonde? O que la cosa, no, mira, y que ya vea, uno ya se va informando. Y además esperanza, puede que en este momento no nos esté viendo como tal una mujer en embarazo, pero sí la puede estar viendo la vecina de la mujer en embarazo, la hermana, el hermano, el tío, el papá. Entonces, porque todos en algún momento de la vida, pues, hemos estado en contacto, pues, con personas en embarazo, pues. Entonces, qué tan rico poder ir rotando como toda esta información. Y yo quería preguntarles algo a ustedes, entonces, a partir de su experiencia, ¿cómo han visto que esto de vivir la gestación acompañada, esto de vincular como al papá en este proceso desde el principio, qué beneficios trae para el bebé, para la mamá, en qué ayuda? Bueno, beneficios para la familia, completamente conexión, porque lo que más vemos es una desconexión del proceso. Digamos que la parte social siempre es como que el hombre no se conecta con esos procesos porque son de mujeres. Ajá. Entonces lo que hacemos... El hombre trabaja, la mujer en la casa, 20 años después seguimos pensando lo mismo. Exacto. Entonces, con nuestros acompañamientos lo que hacemos es como recoger a la familia y decirle, mire papá, usted también forma parte de este proceso. Ay, qué bien. Lo llamamos y lo integramos al momento del proceso, de manera tal que en los acompañamientos o en los encuentros, él participe, esté, escuche, pregunte, se integre. De alguna manera, desde su posición, pueda vivirlo conectado con su esposa y con el bebé. Luego, para el momento del trabajo de parto y parto, entonces estamos con él, venga, nos puede ayudar, o sea, que sea activo, nos ayudas así, hagamos esto, él sepa qué hacer. Yo digo que es muy importante tenerlo en cuenta, que se sienta tenido en cuenta e integrado el momento. Es lo mismo con los hijos si los hay. O sea, si hay hijos también los invitamos a que estén ahí, a que se integren al momento porque es algo de la familia que sea, a veces es la abuela, a veces es la mamá, una amiga la que está acompañando, entonces se le invita a todos a que estén integrados en ese momento. Y mira qué bonito también con los hijos porque... Digamos, muchas veces cuando hay algunos niños pequeños en la casa pueden sentirse un poquito desplazados por toda la atención que está recibiendo la mamá en ese momento de la gestación, pero ¿qué es lo que pasa? Si mamá tenía antes tiempo para jugar conmigo, para hacer esto y otra cosa, ahora ¿cómo así que tiene que ir a una cita? Ahora ¿por qué mi papá está más pendiente de ella? ¿Por qué ya vienen y la saludan primero a ella? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tan importante poder comentarles y que ellos entiendan qué es todo lo que ocurre en este proceso? Porque es que la gestación trae cambios a la dinámica familiar, a todos de alguna manera, digamos que les genera algún cambio en su vida y por eso es importante estar preparados para ella y comentar que eso puede ocurrir. Ay, eso me encanta y ya saben que me encanta también cómo traemos esa familia que se llame
papá si hay o si no hay, si hay un abuelo, si hay una tía, si hay una amiga, si hay un amigo, ¿cierto? No estamos hablando de esta familia, es que es el papá y es que es la mamá. No, siempre hemos hablado de que familias hay diversas y que todos hacemos parte de una familia y que son absolutamente diversas. Eso me encanta. Así es. O sea, que ustedes acompañan también en el proceso del parto, literal, cuando hay parto. Así es. En el proceso de parto. Nosotras, la mamá nos avisa cuando empieza su trabajo de parto, cuando está iniciando. Nosotras siempre estamos atentas a ella, cómo va. Igual, ya tuvimos encuentros y con su pareja, ya ellos tienen unas bases, un conocimiento, claro. Entonces no están como tan perdidos. Sí. Entonces ya saben lo que está pasando con su cuerpo, entonces nos están informando y nosotros estamos ahí pendientes. Ya cuando empieza el proceso ya un poquito ya más rítmico, más avanzadito, ya nosotros nos movilizamos, vamos a la casa, estamos más atentas para ya luego desplazarnos a la institución donde va a ser atendida. Entonces la mamá no está sola en el proceso. Eso, y entendiendo que esta labor tan bonita que ustedes realizan, pues digamos que se complementa también con la labor que realizan los médicos, las enfermeras, y que la idea es que trabajen en equipo, no cada uno por su lado, sino que puedan complementarse. Total. ¿Qué les parece si recibimos una llamada que tengo entendido? Hola, muy buenas tardes. Hola, Luz Aide. Mija. Hola, hola. Bueno, parece que Luz Aide está por allí como embolatadita. Entonces hagamos una cosa. Yo los invito a que vamos a unos mensajes para que vamos a ver entonces si Luz Aide vuelve con nosotros y para que continuemos hablando sobre este tema, ¿les parece? ¡Ay, muchachos! ¡Luz Aide, mija! ¡Mija! ¡Luz Aide! ¡Luz Aide! Hasta muchacha. Ya volvemos, pues, que vean, no se pierdan esta segunda parte que van a morir de risa. Van a ver un cambio bien interesante. Vea. Ya vuelve Saludando por Teleantioquia. Te ve en grande. Si tiene deudas, en Negocios en tu Mundo les contamos cómo salir de ellas más rápidamente. Se rompe el techo de cristal y Paola Rueda nos trae un emprendimiento social, Pasaluz. ¿Cuál es el paso a paso para innovar en una pyme? Y una historia conmovedora. Francisco San Clemente cayó en situación de discapacidad y hoy es luz para miles de personas. Temas que tendremos este lunes a las 10:30 de la noche aquí en Teleantioquia TV en Grande. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luisa Guevara. Hola, hola, yo soy Sara Tobón. Hey, parchados, yo soy Daniel Lema y quiero invitarlos al parche más bacano de todas las tardes, Emparchados. De lunes a viernes a las 4:30 por Teleantioquia. Nos vemos con invitados, música, arte, cultura. Hablamos de cocina, de diseño, deportes, ecología, tecnología y mucho más. Y si usted es nuevo, pues párchese y sóyeselo porque está muy bueno. Parchados, de lunes a viernes a las 4:30 por Teleantioquia. Te ve en grande. Un beso. Hola, mis amigos, soy Arely Senao, la reina de la música popular, y los invito para que estén muy pendientes de Hola Familia de Teleantioquia y miren la clave que se da a diario para que participen en una cena conmigo y compartamos cosas maravillosas, así que los espero. Esta vez, la Ruta Río Negro nos lleva a disfrutar y conocer las fiestas de la empanada San Antonio de Pereira. Mi reina, yo llevo 10 años vendiendo la empanadita vaticana, solo papa, mi reina. Muy deliciosa, de purito maíz trillado amarillo. Yo vengo para acá, para la terraza, donde está la oficina suya, y aquí hacemos montaje y metemos una película y la remitimos allá para el oriente de Medellín. Llamamos a que cojan tal canal y verá que ahí está la televisión. 11 de agosto de 1985, a la cuenta regresiva del 5-4-3-2-1, prendiéramos esa televisión, se viera la imagen y funcionara perfectamente. Ha sido una de las grandes alegrías que hemos tenido los antioqueños. Teleantioquia, Canal 5, primer canal regional. Se hicieron muchos programas
donde iban municipio por municipio. Los estrenos detrás de cámaras y las entrevistas, ahora los domingos 3:30 de la tarde por Teleantioquia, TV en Grande. Sigue viendo, saludando por Teleantioquia, TV en Grande. Hola, muy buenas tardes. Continuamos aquí en Saludando y les tenemos una sorpresa gigante. Pues, ¿cómo les parece que como estamos hablando sobre la gestación y sobre el acompañamiento, pues aquí hubo alguien que tuvo como un cambio radical? Pues yo los invito a que miren pues Esperanza con el embarazo más rápido de la historia. Párate, Esperanza, y nos das una vueltica. ¡No puedo! ¡Mijos y mijas! ¡Bienvenidos! Soy ahora Esperanza embarazada. Muy bien. Ahorita les muestro al papá, tranquilos. Eso está Ay, muy bien. Perdón, eso, estoy pero muy mira, emocionada. Entonces, digamos que esta barriguita a Esperanza no le salió pues porque sí o de casualidad. No. Pero resulta que aquí nuestras invitadas nos van a digamos que nos van a enseñar a realizar algunos ejercicios que nos pueden ayudar pues cuando comienzan las primeras contracciones o más adelante en el trabajo de parto. Entonces, qué rico Ay, que sí. nos puedan mostrar, ¿cierto? Ustedes me dicen... De hecho, este muchacho tiene el codo salido. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa. Antes de comenzar con estos ejercicios, tengo entendido que tenemos una llamada por acá, entonces permítanme un segundo. Hola, muy buenas tardes. Ay, sí. ¿Aló? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido, pues, desde dónde nos llamas? De Medellín. ¿Desde Medellín? ¿En qué barrio estás? En Villahermosa. Ah, bueno, un saludo bien grande a todos los que nos ven desde Villahermosa. Bueno, gracias. Cuéntame, Alejandra, ¿tú alguna vez has tenido la oportunidad de estar en embarazo? Sí, estoy en estos momentos en mi segundo embarazo, en mi tercer embarazo, perdón. ¡Ay, oye, mija! Sí, le estoy empezando, tengo 9 semanas y 4 días. Ah, estás empezando, estás muy... Sí. O sea, apenas vas como por los 2 mesecitos. Sí, sí, 2 mesecitos pasaditos, pero me está dando un poquito duro con la cuestión de las náuseas y los vómitos. Mija, es que eso da muy duro. Oiga, yo también. Sí. Una maluquera tengo y los antojos. ¿Cómo me la ha ido usted con los antojos? Yo ya tengo uno. Muy poquitos porque como las maluqueras evito comer mucha cosa. Así es. Que ahorita nos así es, Alejandra, pero mira qué tan importante recordar que, digamos, que la gestación es una etapa que también tiene diferentes momentos, ¿cierto? Uh-huh. Y que esto que en este momento estás sintiendo como náuseas, como maluquera para comer, pues no va a ser algo que va a durar durante toda la gestación, sino que es muy propio de esos primeros meses, uh-huh. en donde hay que tener paciencia, en donde que hay que intentar fraccionar los alimentos, ¿cierto? ¿Y ustedes qué nos recomiendan como frente a eso, frente a esas náuseas, frente a esos síntomas que a veces son tan incómodos para las mujeres que están en gestación? Bueno, fraccionar los alimentos y siempre, por lo general, es cuando uno se va a levantar, que es como esa parte que inicia después de haber estado durmiendo y el estómago está revuelto. Es como procurar hacerlo con calma y si algo, tener como en la mesita o al ladito para hacerlo despacio, algo como que... unas galletitas o algo como que le asiente el estómago en ese momento para que al momento de levantarse no sea como tan fuerte ese movimiento. Uh-huh. Es así, la verdad, es así, y comer pausado, porque es que esa parte hormonal está haciendo, hay un movimiento completo de todo el cuerpo y es completo. Hay alimentos que no toleramos, como ella dice, se ponen mal, hay cosas que no, entonces es... escuchar el cuerpo, en estas cosas las voy dejando de lado y voy mirando qué puedo ir consumiendo, y en las mañanas que sí es ese movimiento tan fuerte. Ay, eso, sí lo he sentido. Levantarse con calma, ¿cierto? La también, actividad física, ¿qué tal? Nadar, caminar, también ayuda, ¿cierto? Claro que sí, mira, hay que tener muy presente, pues como decíamos, que esto es muy propio de los primeros mesecitos, sí. ¿cierto? Entonces, primero... tranquilo, o sea, esto es algo que va a ir pasando normal. Con el tiempo, ¿cierto? Mi hija generalmente querida, vemos normal. Que a medida que avanza el embarazo va disminuyendo. Mm. Mira qué tan importante esto que nos mencionas de ir fraccionando los alimentos, es decir, que ojalá incluso podamos comer 6 vecesitas en el día sin que pasemos muchos periodos sin comer, y que pilas con esos cambios de posiciones que muchas veces nos genera también, porque claro, nuestro cuerpo se está adaptando a todo este proceso de la gestación y hay que irlo ayudando con mucha paciencia. Ay, mejor dicho. Muchas gracias por todo ese aprendizaje. Un abrazo muchas bien grande, gracias. Alejandra, muchas gracias por tu llamada.
Bueno, entonces ahora sí. En materia. Claro, entonces cuénteme, bueno, ¿cómo son los ejercicios? ¿En qué posición ponemos a Esperanza y en qué nos ayuda? ¿Qué hago? Bueno, podemos trabajar con la pelota. Dígame que está por aquí. Yo sí. Estoy preparada para la acción. Listo. Bueno, que no pelota... que no vaya a romper fuente yo aquí, muchachas, cuidado. ¿Qué hago? Dígame. Bueno, nosotras trabajamos con esta pelota, bueno, siempre la buscamos de acuerdo a la altura de la mamá, ¿cierto? Uh-huh. En este momento tenemos esta, pero es de la altura de la mamá, porque la mamá al sentarse en ella tiene que estar lo más cómoda posible. Entonces, digamos que esta está un poquito baja, pero igual podemos trabajar. Si la mamá, por ejemplo, es bien alta, entonces la hay pelota más, debe la ser más grande. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Si mide pues 1.80 como yo... Entonces, vamos a trabajar. Me siento. Pero te voy a mostrar cómo, porque hay que tener cuidado al momento de sentarnos, ¿cierto? Ay, bueno, sí, claro. De pronto, aunque soy un poquito alta para la pelota, entonces siempre sostenemos la pelota con los pies abiertos y depende del grado inflado, tiene que quedar los pies rectos, ¿cierto? La mamá no puede quedar levantando los talones, se diría que es una mala posición, tiene que estar recto, entonces ella tiene que estar bien sostenida. Y uno de los trabajos que inclusive durante la gestación y en el trabajo de parto, ya sea inicio o final, claro que cada mamá es única. Entonces habrá unas que no se sienten cómodas en la pelota o que lo hacen en el inicio del trabajo de parto, pero ya más avanzado no quiere. Esto a todas se las contamos, pero es libre. Entonces trabajamos ejercicios pélvicos, siempre manejando la pelvis, trabajando la pelvis de diferentes maneras, porque el trabajo de parto tiene que ver con todo el proceso pélvico. Claro, esa energía de acá. Exacto. Entonces la mamá necesita mover la pelvis, entonces siempre estamos nosotras, o el acompañante, o el esposo, por si algo, exacto, al momento de hacer los movimientos. Entonces te invitamos a hacerlos. La idea es que los movimientos sean como de un lado a otro, moviendo, exacto. Venga, pues, entonces... Sosteniendo la pelota. Recuerda entonces que vas a sostener la pelota, listo, vamos a poner la manito, suavecita, eso. ¡Mijos! ¡Espera que no me vaya a ver nada! No, tranquilo. Listo, muy bien. Eso sí, vamos también sosteniendo entonces la pelota para que no se nos vaya a salir. Ella, lo importante es que la mamá, como la mamá, ella misma puede sostener la pelota adelante o atrás y nosotros estamos pendientes de que obviamente no se nos vaya a salir de ahí, pero ella tiene que ir moviendo la cadera, hacer movimientos, o puedes hacerlo de un lado al otro. De un lado al otro. De un lado al otro. Exacto. Pero uno se sostiene la barriga. ¿Se la coge? No. ¿Las manos van a dónde? No. En la pelota. Con las piernas. Donde y nosotros estamos aquí pendientes. Así es, entonces vamos de un ladito al otro. Eso. Perfecto. Adelante y atrás. Le da confianza de que no se va a caer. Moviendo la pelvis. Moviendo la pelvis. Lo más sexy posible en esa pelota. ¡Ay, lo más sexy posible! Ahí está el muchacho. Mija, uno está así sexy. Sí. Porque yo no voy a tener hijos, voy a tener nietos. Eso está muy bien. Bueno. Mira también qué tan importante esto, porque nos ayuda, por ejemplo, a fortalecer estos músculos del piso pélvico, que son tan importantes para el momento del parto, que nos ayuda a que el parto fluya de una forma mucho más fácil. Las piernas, los brazos. Mira también cómo manejar la respiración en ese momento, que ayuda tanto. Y sobre todo también el acompañamiento constante. Nosotros con las mamis trabajamos siempre respirando desde el vientre, conteniendo unos segundos y soltando, siempre es al inicio y en la mitad. Luego, cuando ya el proceso está avanzado, a una mujer le cuesta tener el ritmo porque está en otro momento, está en ese proceso. Entonces ahí le dejamos que se conecte con el cuerpo y vaya permitiendo respirar, o sea, que ella misma tome el proceso de la respiración, ya no como tan, tengo que respirar así, como que suelte, para que pueda estar bien conectada con todo el momento. Porque hay cosas que... ¡Mija, sacamos otro ejercicio! Que no son programadas, sino que van fluyendo. Entonces ella, por ejemplo, lo que dice Elena de la respiración, como ella conecte con su proceso de respiración. Pero que no sea siempre... algo impuesto, que no sea sino como ella lo sienta, que le fluya y se sienta cómoda, ¿cierto? Totalmente. Claro, muy bien. Importante. ¿Qué más nos recomiendas, digamos, además de este ejercicio que tenemos acá con la pelota, hay algún otro que podamos hacer? Trabajamos, por ejemplo, cuando la mamá está teniendo ya en proceso ya más avanzadito, hacemos un masaje. ¿Cómo? Volteate. ¿En la barriga? No, en la espalda. Me paro.
Muy bien. Pero me volteate. Paro, me quedo sentada. ¿Cómo para, vamos a hacer? Para mostrarle. Para la, mostrar cómo es el masaje. Ah, voy a dar la espalda para que sepan cómo es el masaje. El masaje. Si quieres así de lado. Si así de medio lado. Así de medio lado. Muy bien. Ay, bueno. Entonces hay apoyando un masaje los pies, que hacemos de oxitocina. Dale, ¿qué es la oxitocina? Dale. Bueno, la oxitocina es una hormona que todos segregamos y nosotros la llamamos la hormona del amor. Ah, que del es la amor. Oxitocina que segregamos cuando estamos en trabajo de parto. Y que el trabajo de parto nos ayuda a que, por ejemplo, el útero, que es la matriz, que se contraiga para que ayude también a salir al bebé y que también facilita para la lactancia. Ah, qué tan bueno. Que es la misma hormona que segregamos cuando tenemos relaciones sexuales o cuando estamos viviendo momentos de amor muy intenso. Cuando tenemos encuentros con amigos y con gente que queremos también. Mucho, nuestros niveles de oxitocina están altos. Ay, bueno, mijas. Es la hormona entonces, del cuidado, masaje, del amor. Es un masaje que empezamos... Aunque tienes aquí el micro, empezamos desde acá, desde esta parte, empezamos a hacer presión. Siempre alrededor de la, o sea, al lado de la columna vertebral, porque ustedes saben que la columna vertebral no se toca. Entonces empezamos a hacer así como con presioncita, empezamos como así como a integrar. Y luego empezamos con los nudillos y ponemos los nudillos y ponemos los dedos así, mira. El papá de Saludín sí está poniendo cuidado. Sí. Que lo haga en la casa. Y hacemos como giritos en círculo. Es que mi bebé se va a llamar Saludín. Vamos a subiendo. Ah, muy bien. Los nudillos siempre están van en la sintiendo espalda. Sí, eso les iba a decir. Entonces, ¿qué va sintiendo uno? Muy bien. Porque estamos activando la oxitocina en tu cuerpo. Natural, vamos que subiendo. Tiene el cuerpo. Mira qué tan bonito. Subiendo. Definitivamente este contacto con el papá, con el esposo, facilita muchísimo. Y hay algo que muchas veces se nos olvida y es que cuando el papá... Me voy a acomodar. Ven. Ay, gracias. Y cuando el papá del bebé está presente en este momento tan importante. A ver, el papá. Eso ayuda muchísimo para que se afiancen como esas relaciones de la pareja. Porque claro, cuando esta pareja empieza a tener lazos mucho más sólidos, pues van a ir como asimilando todos los cambios que vienen en la gestación y después del nacimiento. Y además, cuando llega el bebé y encuentra estos lazos bien consolidados, también ese afecto es, digamos, como un motor para su desarrollo. Que es cuando encuentra un ambiente lleno de amor, lleno como de muchísimo cariño. Él se va a sentir mucho más contento y motivado para poder ir adquiriendo capacidades. Eso me encanta. Y ¿saben qué me encanta? También así rapidito para irnos, que esto finalmente no es un compromiso, ¿cierto? Esto no es porque nos toca. Esto es casi que una responsabilidad a todos los papás, a todos los que colaboran allá en casa. Es una responsabilidad nuestra estar acompañando a esa mujer gestante, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso no es que nos toque o es que es obligado, no, de amor hay que hacerlo, hay que acompañar, así ¿cierto? Es. Siempre así que uno ve una mujer gestante, lo que yo les compartí ahora, una mujer gestante convoca. O sea, esa sola barriguita ya como que todos estamos conectados por nuestra biología, con que hay un nuevo ser que está en camino y eso nos convoca y eso hace que inmediatamente esa oxitocina de todos se aumente y nos lleve como a vincularnos, a decir qué necesita, qué quieres, en qué te puedo ayudar. Entonces ahí es donde se generan esos vínculos que el doctor decía con tanto acierto, para proteger y para preservar el buen desarrollo de ese ser que está por nacer y que nace. ¡Mi hijo se acabó se esto! Se nos queda, ¿cierto? Se queda uno muy cortico con tantas cosas bonitas de qué hablar. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Todos los invitamos, que si tienen alguna Muchas duda. Gracias. Saben, gracias, papá. Así es, en las redes del Parque de la Vida, en Facebook, en Twitter, en a tu Instagram. Lado también. En A Tu Lado también. Incluso, ¿cómo les parece que en el canal de YouTube del Parque de la Vida se monta este capítulo nuevamente por si se quieren volver a conectar, a que revisen, a que vean cómo son estos masajes? Entonces, pilas, aquí los dejamos con la segunda parte de este episodio desde Jardín. Un abrazo bien grande para todos y recuerden que la salud comienza saludando. Saludando. Abrazos, besos, quedan con Jardín. Bueno, y en 8 días los invito al baby shower. Ahora echamos una pizquita de sal, Sebas, a eso.
Dile que si quieres yo estoy aquí pendiente de esto, que no se nos vaya a quemar. Eso ya está. Mari, enriquece el contenido nutricional de esta preparación utilizando el atún, ya que este nos va a aportar una proteína de muy buena calidad y además ácido fólico, que es muy ventajoso durante el proceso de la gestación, ya que va a evitar que se presenten malformaciones en el niño. O sea que ya es terminar de revolver aquí. Sí. Y podemos entonces hervir. Ya podemos emplatar. Sí, voy a buscar los platos y llamamos. Hay que llamar a la mamá también. Ay, sí, que ella que nos acompañó toda linda. Gracias a Dios, porque nosotros acostumbramos a dar gracias a Dios por el pan que recibimos. Tachiacone, Tachimuagua, Tachijauri, Ichibare, Buma, Chacha Dios, Araquiruma, Nauchicobare. Gracias Dios por este pan que nos has regalado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho. Buen provecho. Vamos a ver qué tal. Chibia Bruma, Chichi Pomari. Yo sí no entendí nada. Chibia Bruma significa que está rico, que está delicioso la comida. Ah, bueno, ¿y si te gustó? Sí. ¿Cierto que está muy rico? Estaba muy rico. Ay, es que yo sí creo que nos quedó muy bueno, pues. Sí. Muy rico. Bueno, entonces, ¿qué dices? Terminamos de almorzar y ¿qué te gustaría que nos pudiéramos hacer? Me gustaría compartir un collarcito que se le coloca al niño como una forma de protección que es muy importante. ¡Ah, qué bien! No, a mí sí me gustaría mucho. Entonces, terminamos acá y nos ponemos entonces manos a la obra. Sí. Presento a otra compañerita que nos va a acompañar. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, ¿y usted también? Me llamo Estefanía. Yo soy Sebastián. Como te lo había dicho ahorita, que es, este es el coral. Sí. Para colocar como una manera de protección en la mano de un bebé. Y mezclamos con esto, con estas chaquiras. Yo creo que esto nos va a quedar muy bonito. Y para eso utilizamos este hilo especial. No es hilo de costura. Ahora tengo esta cosita rara. ¿Qué es esto? Este es cera. Cera de las abejitas. Para que nos vaya fácil en el momento de la neurosis. Hay veces... En la punta quedan como... muy deshilachaditas. Eso me sirve para pulirla, mira. Ah, claro, queda pulida y pasa mucho más fácil. Para no tener que llevar a la boca que se ve feo. ¿Listo? Listo. Inclusive aquí tenemos muchos trabajos elaborados, que no solo el coralcito que vamos a hacer. Pero es que esto es muy bonito. Este es un tejido... que cada tejido tiene un significado. Por ejemplo, este es el arco iris por los colores. Qué bonito. ¿Cierto? Y la que tiene la otra compañera... Este es como más o menos similar, ¿cierto? Sí, es el mismo tejido, pero con los colores se diferencia. El tejido es como de telaraña. Este está muy bonito. Este especial, que se llama... Okama. ¿Okama? Sí, Okama, usted dice. Okama. Eso, que significa camino. Sí. Kama, tejiendo. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Listo, muy bien. Entonces, arrancamos que por el hilo. Sí, vamos a partir para ella también. Sí, porque claro. Ustedes también van a ayudar, ¿cierto? Todos vamos a trabajar. Sí. Como ya escogimos el coral, sí. La enhebramos para que no nos vaya a perder.
y así al quedar en toda la mitad, vamos mirando el equilibrio. Mientras hacemos esto podemos ir conversando, ¿cierto? Ah, sí, Seba. Porque tú ahorita me estabas contando, y me dice que Mari me está contando ahorita sobre el embarazo, sobre cómo fue la experiencia del embarazo, pero digamos que si bien te fue muy bien en el embarazo, ¿cómo estuvo el parto? Ay, el parto, pues para mí, personalmente, dependiendo del acompañamiento, la estimulación de la pareja, excelente, gracias, sí, excelente. ¿Y cómo fue entonces en tu caso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Mi pareja me apoyó mucho, estuvo muy pendiente en todo el proceso y eso ayuda de que todo sea llegue a un término feliz. Ajá. Sí. Es importante que el acompañamiento del papá en el momento del parto se haga presente, porque con el afecto, la caricia, el abrazo ayuda de que la mamá se sienta muy bien acompañada, que el trabajo del parto no corresponde solo a ella, sino de la pareja, o sea, vivir los dos desde ese momento tan hermoso, pero muy incómodo, pero están ahí los dos enfrentando esa realidad. Es que hay que entender que el momento del parto es un momento que le puede generar también mucha angustia a muchas mujeres, mucho susto, mucha preocupación. Sí. Y por eso yo puedo decir que yo soy saludable cuando entiendo que el momento del parto también es un momento que se vive en familia, que no es un momento que vive la mujer en soledad. Y eso que no es solamente en el momento del parto. Mira también que es tan importante que el papá lo acompañe, por ejemplo, esos controles prenatales. Ay, sí. ¿Cierto? Sí, sí, que sí. Sí. Claro, o sea, porque yo creo que eso une a la pareja y también la mujer yo creo que se siente más respaldada, por ejemplo. La hace sentir más querida. Yo con María aprendí que en la gestación no solo se trata de tener una buena alimentación y de tener determinados estilos de vida, sino que el acompañamiento afectivo y el llevar este proceso de una forma amorosa y de una forma tranquila, sin duda puede generar muchos desenlaces positivos. La visita de Seba me pareció agradable, rico volver a tener, porque la compañía de él me encantó, qué rico que él aprendiera la cultura indígena y seguir aprendiendo más de él también. Pero a mí sí me gustaría aprender algunas palabras en su lengua. Sí. Sí, por ejemplo, pues, si yo quiero saludar a alguien, para saludar, ¿cómo le digo? Biaca, Estefiapo, Puchera. Bien, ¿cómo está? Me respondió. Te digo Biaca. Biaca, sí. Ahí va a decir amor, mutauso, mi amor. Mi amor, mu. Mutauso. Eso. Perfecto. Sí. Bueno. Seba ya va a llevar algo. Va a aprender. Claro, cierto que sí, para llevar. Para sorprender con esas palabritas, ¿cierto? Sí, la casa le dice a la mamá, mujer, ¿cierto? Te digo, mudauso. Sí. Y yo me quedo compartiendo con Mari y su familia desde el resguardo Carmatarrúa Cristianía, y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. Bueno, ¿cómo quedaron, pues? Ya terminamos. Quedaron bonitos, ¿cierto? Sí.